ministro ecuatoriano señala que los tres periodistas asesinados por disidentes de las FARC murieron en territorio colombiano. Por su parte, el Papa expresa su dolor por lo ocurrido con los hombres de prensa. Los dos periodistas y un chofer del diario El Comercio de Ecuador habrían sido asesinados en territorio colombiano. Así lo afirmó el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, en una entrevista para el canal NTN 24. Estaba en territorio colombiano y están en territorio colombiano. ¿Fueron asesinados en territorio colombiano? Fueron asesinados en territorio colombiano. ¿Saben ustedes el lugar específico? No específicamente, tenemos una zona delimitada por la información que ha sido proporcionada por las unidades de inteligencia. La operación de búsqueda de los responsables, entre ellos alias Guacho, líder de un grupo de disidentes de las FARC, transcurre con reserva y no tendría fecha de culminación. Pero un detalle cambiaría el caso, la nacionalidad del cabecilla de la banda criminal, por quien se ofrece $230,000 de recompensa. ¿De dónde es Guacho? Si es ecuatoriano, si es colombiano. Hay una declaración propia que se hizo en el gabinete binacional en Pereira que da cuenta, que lo expresa el mismo presidente Santos, que Guacho es un delincuente colombiano. Desde el otro extremo, el movimiento político FARC calificó de barbarie el asesinato del equipo periodístico de Quito. Así lo manifestó uno de sus líderes, Pablo Catatumbo. Es una barbaridad lo que acaba de hacer ese señor. Nosotros condenamos de manera rotunda el asesinato de los periodistas en el Ecuador. El rapto y asesinato del grupo periodístico de Ecuador ha conmovido a la región y al Papa Francisco, quien expresó su pesar por lo ocurrido. Con tristeza recibí la noticia del asesinato de tres hombres secuestrados a fines de marzo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Rezo por ellos y sus familias, y estoy cerca del querido pueblo ecuatoriano alentándolos a ir unidos y pacíficos, con la ayuda del Señor y su Santa Madre. El jueves, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador, quienes habían sido secuestrados en la frontera con Colombia el 26 de marzo pasado. Un día antes, los secuestradores hicieron llegar unas fotos que mostraban a los tres hombres encadenados y ultimados a balazos.